increíbles. O sea, en donde de pronto había evolucionado el vino, tienes un vino mucho más complejo, mucho más nutrido, mucho más potente. Yo creo que los grandes vinos han de venir por aquí. Bueno, quiero presentaros un plato que es puramente estacional del verano y que es un bonito de Burela, aderezado con una vinagreta asada de tomate seco, manzana y tomillo. Es un plato, entendemos que maridaría perfectamente con un godello de Valdeorras, ¿no? No sé qué os parece. Escapan un poco de la idea, ¿no? El concepto que había de platos fuertes, sí, de vinos fuertes, todo lo contrario, de platos a pie un poquito fuertes, vinos más ligeros que te ayuden a comerlo y a disfrutar más del plato. Y yo creo que hay una segunda parte, y es que en Galicia hasta ahora no hemos dado el paso, y es vinos viejos, vinos con años. Recuerdo combinaciones de blancos con las cosas más inesperadas, tomar grandes blancos con una lamprea, ser increíbles. Y yo creo que, o sea, al final, el godello sí tiene este potencial, tiene bocas también muy grasas, potentes y tal, tonos muy, muy maduros, que cuando pasan los años son muy interesantes. El plato que tenemos son unas manitas de porco celta, con edulis, cigalas. Bueno, lo que hacemos es cocemos las manitas, las deshuesamos, pero sí que queda las marcamos a la plancha haciendo una costra, pero sí que queda una carne muy, muy gelatinosa, con bastante grasa. Entonces habíamos hablado pues un poquito de este mencía, que por un lado tenga el toque un poco goloso, un poco dulce para el cerdo, pero también un poquito la acidez que limpie esta grasa, ¿no? No sé cómo, qué os parece, vamos. Sí, sí. Y sobre todo pues lo que bueno, antes comentábamos un poco también, ¿no? O sea, olvidar el recuerdo este de, ¿sabes? Vinos, cuando hablas a lo mejor de manita, cerdo, grasa y tal, lo único que piensas es un tinto estructurado, y yo creo que es... No, es lo contrario. Justamente, exacto. Que tuviera este toque casi dulzón de fruta roja. De... Claro, yo creo que esa sabrosura, ¿no? De mencía de Valdeorras, puede tanto con un bonito como con cerdo. Claro. Es vino goloso, pero te ayuda a soportar platos fuertes. Bueno, yo pues voy a presentar el plátano caramelizado con aguardiente, también de aquí de Valdeorras. Y lo voy a acompañar con un helado de crema tostada, ¿no? Y yo creo que pues voy a arriesgar, ¿no? Voy a de vino dulce, ¿no? Un vino blanco, pero ya pues con 2 años encima, ¿no? Que ya tenga con friago con lías, que tenga notas de pastelería, no sé, pues untuoso, ¿sabes? Y yo creo que pues, quería, o sea, perfecto, ¿no? Porque el plátano está hecho con un poquito de canela, no sé si... No sé, me da... Bien. Me gusta. Sí. Funciona. Sí. Tenemos que asumir la parte de responsabilidad nuestra a la hora de plantear con nuestros menús, los vinos, qué hacemos y tal, porque esto se transmite mucho más allá, ¿eh? Y claro, que todo eso sea expresión de la cultura, ¿no? Y de una manera de ver las cosas muy gallega, ¿no? Tenemos que defender el producto, tenemos que defender los vinos. La cocina tiene que poder mezclarse con el entorno. Claro. Estos son los vinos que están en nuestro entorno. ¡No!